virus that we're talking about having to do. You know, a lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. As you look at the numbers, I see the numbers with, just by watching you folks, I see it, it's over 100 different countries, and it hit the world. And we're prepared, and we're doing a great job with it, and it will go away, just stay calm. The virus will not have a chance against us. No nation is more prepared or more resilient than the United States. We have the best economy, the most advanced healthcare, and the most talented doctors, scientists, and researchers anywhere in the world. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens, I don't know, somehow I don't see it for myself. Maybe I'll change my mind. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute, and is it something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs, so it'll be interesting to check that, so that you're going to have medical doctors with, but it sounds interesting to me. They had a report come out, and the results of the report, it was a very unscientific report, by the way, but I get a lot of tremendously positive news on the hydroxy, and I say, hey, you know the expression I've used, John? What do you have to lose? Okay, what do you have to lose? So I take medicine? I have been taking it for about a week. At some point, every day, I take a pill every day. We will distribute a vaccine. We will defeat the virus. We will end the pandemic. And we will enter a new era of unprecedented prosperity, cooperation, and peace. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. ¿Cuántas frases que uno termina dejando en el camino, no? Sabe que es polémico, sabemos que es polémico en cada una de sus declaraciones Donald Trump, pero muchas de las frases las habíamos perdido en todo este tiempo. Y hoy la gran noticia es que Donald Trump no solo tiene coronavirus, él y la primera dama, sino que además está internado. En uno de los fragmentos veíamos una frase de él que decía, tal vez algo me haga cambiar de opinión. Bueno, sí, esperemos esto, que sea esto, ¿no? Y de hecho, si revisamos algunos casos, y ahora es lo que vamos a analizar, digo, porque no es el primer mandatario, jefe de Estado y de gobierno del mundo que está contagiado por el coronavirus, sino que ya pasaron otros y algunos han revertido su posición. Y vamos a arrancar por el primer caso. En este caso fue el de Boris Johnson en Reino Unido, que fue el 27 de marzo el que se detectó que estaba contagiado, que le cambió totalmente la posición. Sí. Digo, hoy está hablando del distanciamiento social, del uso por de máscaras. Por 6 meses, además. Por 6 meses, distanciamiento social y una serie de medidas que incluye incluso a tener bares cerrados, por totalmente ejemplo. Y recién mencionábamos el caso de Boris Johnson, que arrancó siendo algo bastante leve y después terminó internado en terapia intensiva y agradeciendo a las enfermeras y los médicos que lo habían atendido en el sistema público de salud británico. Boris Johnson hoy le mandó un saludo a Donald Trump y lo hacía de esta manera. We all want to send our best wishes to the president and the first lady, and I've done that this morning, as you can imagine, and I'm sure that they'll both stage a very strong recovery. Y otro de los casos también es el de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, alguien que al igual que el caso de Boris Johnson, negó inicialmente la importancia de este virus y también fue contagiado por el virus, pero de alguna manera fue mucho más leve, pudo quedarse en la residencia oficial, no tuvo que ser internado de urgencia y hoy le respondieron, no lo hizo el presidente brasileño o al menos hasta las últimas horas, sino que le respondió, le mandó un saludo su hijo Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro es diputado nacional y también una de las personas más destacadas, digo, quiero decir, en el ámbito de la política exterior del gobierno de los Estados, del gobierno de Brasil, vinculado con los Estados Unidos. Es por eso que le dieron o le encomendaron que él se haga cargo también de transmitir ese mensaje.
Otro de los casos es el de Luis Abinader, de República Dominicana. En este caso, es un presidente que asumió ahora en agosto, hace muy poco, y un mes antes de la elección contrajo coronavirus y también pudo salir de esa situación de manera bastante favorable. Otro de los casos que vimos recientemente es el de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que antes de bajarse, este es un caso muy parecido con el Trump, con el Donald Trump, ¿en qué sentido? Que también lo agarró en campaña electoral. Digo, Jeanine Áñez todavía estaba como candidata a presidenta de Bolivia para estas elecciones del 18 de octubre. Entonces también había una especulación de cómo podía repercutir o no en la imagen pública como candidata a presidente en la figura de alguien que también ya estaba en gestiones. Claro. Ahí tenemos algo bastante parecido, ¿no? El caso de Trump. Tal vez el más parecido desde la gestión que está realizando y la previa a las elecciones. Sí. Lo más parecido desde lo dialéctico, sin lugar a dudas, es de Boris Johnson. Las dudas que ahora tenemos es qué va a pasar cuando salga de la internación o qué va a pasar, qué efecto va a generar esto en Trump si sale, bueno, airoso de esa situación. Y otro de los casos también fue el del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que en ese caso, bueno, también es un presidente conservador que el 17 de junio se dio a conocer que estaba contagiado de coronavirus, que le envió un tuit, podemos ver el tuit de Juan Orlando Hernández, donde también saludaba al presidente. Dice, hago llegar mi solidaridad al presidente y a su esposa, quienes han dado positivo. Otro que mencionábamos recién y que también le contestó por tuit es Jeanine Áñez de Bolivia, que si lo tenemos por ahí también lo podemos leer, que le mandaba también una pronta recuperación al presidente estadounidense. Y bueno, ese es el escenario. Y me falta Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Este caso también interesante porque es el caso de un presidente que dijo que el coronavirus se podría salir de la distancia del coronavirus con vodka y sauna, y lo dijo de esta manera, relativizó muchísimo el impacto del virus en ese país. También lo contrajo, fue asintomático hasta el momento o hasta las últimas horas, no le había mandado ningún tipo de saludo al presidente Trump. ¿Por qué? Básicamente porque está teniendo una crisis política interna muy fuerte en Bielorrusia, y de hecho en el día de hoy desde Estados Unidos sancionaron a 8 ministros de Bielorrusia, así que no creo que estén las condiciones políticas dadas para que le mande un mensaje al presidente Trump. Pero este es el escenario de aquellos mandatarios que han pasado por la misma instancia que ha pasado, que está pasando en este momento el presidente Trump. Un presidente que, como decíamos, recién en las declaraciones que estábamos viendo, entre otras cosas dijo, vamos a tener la vacuna, se la vamos a dar al mundo y le vamos a poner fin a esta pandemia. También habló en algún que otro momento de algo que le haga generar un cambio de pensamiento, por lo menos. Al igual que Jair Bolsonaro, ¿habló de tomar dióxido de cloro? Trump habló, ¿te acordás de esa lavandina? La traducción fue como una lavandina, una especie de químico que podría ser ingerido para prevenir todo esto. No lo hizo, ahora acaba de enviar un mensaje Trump previo a la internación, minutos antes de la internación. Un video. Donde trató de llevar un poco de calma. Insisto, una reacción fue la de Boris Johnson y otra diferente fue la de Jair Bolsonaro. Así que todavía es incierto qué camino o qué respuesta o qué mensaje público también dará el presidente estadounidense. Gracias, Aye. Por supuesto que seguiremos con este tema. Y mañana la edición internacional de Televisión Pública Noticias. Por supuesto que habrá más análisis. Hacemos una pequeña pausa. Ya venimos.